¿Qué tal? Pero no un programa, una entrevista con Dios. En este momento damos lecturas a las Escrituras y la misma se encuentra en el libro del profeta Jeremías, capítulo 31. Jeremías, capítulo 31, del verso 27 en adelante. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que sembraré. La casa de Israel y la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más los, los padres comieron las uvas agrias y los, y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual... Morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo como marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no me enseñará más ninguno a su, y no enseñará más ninguno a su prójimo, y ninguno a su hermano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño... De ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para... No ser nación delante de, de mí eternamente. Así ha dicho Jehová: Si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová, desde la torre de Anael hasta la puerta del ángulo. Y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb y rodeará a Goa, Go, Goa. Y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, y todas las llanuras del hoyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será tanto a Jehová, no será arrancada ni destruida, mas, más para siempre. Eterno y soberano, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, en este momento de cudriñar tus sagradas escrituras. Bendice la fiel audiencia y ayúdanos, Señor, y bendice a cada persona que estaba viendo el programa. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. De nuevo, con ustedes en su programa, una entrevista con Dios. Es para mí un placer presentarles a la misionera eh, Viviana Medina. Que les saluden a ustedes. Amén, bendiciones. Que Dios les guarde. Hoy tenemos un programa muy interesante y muy especial. Estaremos dando contesta a una de las cartas que nos han llegado. Y también estaremos hablando sobre eh, la familia. Es el punto que tenemos que desarrollar. La primera carta que nos ha llegado es de una señora. Ella está pasando por dificultades <laughs> con su esposo. Eh, su esposo era creyente, según dice ella, pero se ha dejado ir por el mundo. Volvió otra vez a la bebida, volvió... Eh, a, a la fiesta y andar con amistades no muy, no muy bien. Eh, tienen dos niños, él está desatendiendo la casa, ella no puede trabajar en este país porque no tiene papeles. Entonces los niños nacieron aquí, él no, no Él está trabajando, pero con sus amistades y, y con la bebida y cosas, gasta el dinero. Eh, ella no haya que hacer. Entonces él cuando viene la insulta porque viene borracho. A la misma vez, él le dice que no tiene que mantenerla a ella sino a los niños. Y que si ella, si ella no está a gusto, que se vaya de la casa y que se queda con los niños. Entonces ella dice que yo puedo hacer, yo no tengo papeles, no puedo hacer nada, pero tampoco quiero perder a mi niño. Mis niños son ciudadanos porque nacieron aquí. Por favor, ayúdeme, orienteme. ¿Qué yo puedo hacer? Si me voy de la casa, me llevo a los niños, porque este hombre no me quiere atender ni nada. Y yo tengo miedo que me pueda hacer daño. Ok, entonces él, okay, para poderle comprender mejor, él, el hombre no quiere seguir sosteniendo a la familia. Sí, el, el dinero lo gastas en bebida y amistades. Y ella no trabaja. Ella no trabaja porque no puede trabajar, no tiene papeles. Uh -huh y Pero él no le ha pegado todavía. ¿no? Hasta ahora ya no dice nada de eso. No. Solamente que eh, le dice que él no tiene que mantenerla a ella. Pero entonces la pregunta de ella es: ¿que ella se quiere ir de casa? No, lo que pasa es que él le dice que si ella no está a gusto, que se vaya. Que se vaya, pero que él se queda con los niños. Bueno, pues entonces es muy fácil. Querida amiga, mire, número uno, eh, hay mucha gente aquí sin documentos que trabaja lo que sigue a, lo que sigue a eso es de que él dice que se queda con, que se queda con los niños bueno si eres un hombre que le gusta la calle la bebida y los amigos él no está como solícito para tener dos niños a cargo de él y no él lo puede hacer por una dos maybe un mes de cuidar los hijos pero después no va no va, no va a querer porque los hijos le van van a ser van a ser un, un, un impedimento para él seguir viviendo su vida con los uh -huh. a, con los amigos así que yo no le creo mucho a este hombre de que, de que él se vaya a hacer cargo de los niños. Eh, de que él diga que usted, si no está de acuerdo con la situación, se vaya. No, no se vaya. A lo menos de que él esté siendo a usted infiel. A lo menos de que él a usted le esté golpeando. A lo menos de que usted sea una, algo de, de que usted esté en peligro. Su vida está en peligro, la vida de sus niños. No se vaya de esa casa. Él tiene el deber. De um, aportar para usted y, y aportar para los niños. Yo se sí le voy a decir algo. Yo no sé qué tan grandes sean sus niños, no sé qué edad tengan, no sé si están de escuela, no sé si son bebés, pero eh, 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 el no tener documentos no debe ser una excusa para usted no salir de casa a trabajar. Eh, el no tener documentos no es una excusa para usted no estudiar inglés y salir adelante. Antes permita que el no tener documentos sea para usted una motivación, salir a trabajar y estudiar, eh, aprender inglés algo, mientras que sus hijos estén ocupados en la escuela. Yo estoy asumiendo que sus hijos están en edad de escuela. Um, usted aproveche el tiempo, porque mire que usted tiempo el tiempo va pasando. Sus hijos van creciendo y usted se va haciendo una carga para él. En el amor no debe haber carga, en el amor no debe existir eso. Pero si este hombre le está diciendo a usted que si usted no está conforme, se vaya, es por eso a mí me deja decir que, me deja saber y me queda claro que él no tiene un amor sincero por usted. Él no tiene el amor que soporta y que tolera todas las cosas. Ve, déjeme, para hablarle palabra del Dios mejor, déjeme, le leo um, primera de Corintios 13 del 4 del en adelante. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jantancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ah... Um, si este hombre la quisiese la amar a usted, como a este amor que habla la palabra de Dios. Y la palabra de Dios también dice que amemos en, en Juan 15, 12, dice que amemos que amemos, nos amemos unos a otros como Dios nos ama, O sea, de la misma manera que yo me amo, tengo que amar a, la, a, mi, a, mi, a mi prójimo. Y su esposo, de la misma manera que él se ama, la debe amar a usted. Entonces, eso quiere decir que él no se ama porque no la está amando a usted como debe, como Dios demanda. Entonces, no se vaya de su casa. Mi consejo es de que no se vaya de su casa, busque de Dios. Entregue esta situación en las manos a, a, al Señor y Él le va a ayudar. Porque Él, Él sabe qué es lo mejor para usted. Él conoce los pensamientos que tiene para su futuro. Los pensamientos de Dios no son los mismos pensamientos de nosotros. Los pensamientos de Dios son más altos que los de nosotros. Son más perfectos que los de nosotros. Así que usted tiene que esperar en Dios que sea el que determine si usted se tiene que ir de la casa, pero no se vaya corriendo y para dónde se va a ir. Si usted no está trabajando, dígame quién la va a sostener, quién la va a mantener. Pero vuelvo y le digo: si usted está en peligro, si su vida está en peligro, no se quede ahí. Tiene que huir. Pero. Como su, usted no dice que la está maltratando, quizás ah, emocionalmente él sí la está maltratando, quizás él sí le dice palabras que nos debe de decirle, quizás él sí la hace sentir mal, pero cuídese usted, eh, eh, manténgase arreglada. Como le digo, busque un trabajo. Afuera hay posibilidades para las personas que no tienen documentos y pueden conseguir un trabajo, quizás no le van a pagar lo que usted quiere que le paguen. Pero un part-time, unas cuantas horas, le ayuda a usted a distraerse, le ayuda a usted a sentirse que, 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 que vale algo porque está, está haciendo algo y va a recibir su dinero para usted, para sus gastos, para sus cosas personales y aún para los gastos de la casa. De su esposo se va a encargar Dios. La palabra de Dios dice que lo que el hombre sembrase, eso va a recoger, eso va a cosechar. Pues si su esposo está sembrando... Injusticia, eso va a recoger. Si él está sembrando naranjas, no va a recoger limones. Él está sembrando el, 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 el ser injusto con usted o el, o el tratarla mal. Esta, eh, lo que él esté haciendo, Dios un día le va a pedir cuentas a él y, tiene, y él tiene, todos vamos a tener un encuentro con Dios. Y él, un, el día menos que usted piense, Dios va a tratar con él, si usted lo pone en las manos de Dios. Porque él puede, él puede retenerle a usted lo que le pertenece a usted y lo que le pertenece a sus hijos. Porque él, lo, de por cierto, aparentemente lo está haciendo porque él se gasta el dinero con sus amigos allá afuera. Él está echando ese dinero a un bolsillo roto. Porque él se lo gasta, se lo bebe y eso es, imagínese, o sea, peor la situación que él está haciendo. Él tiene más, más ascuas sobre su cabeza que las que tiene usted porque entonces déjese en las manos a Dios y la última cita bíblica está en Salmos en Salmos 37 4 y dice encomienda a Jehová tu camino confía en él y él hará exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía Espera en Dios encomiéndale esta situación toda todo, usted de rodillas y con su con honestidad, acérquese a Dios. Él nunca desecha un corazón arrepentido y, humil y, y que se, se humilla delante de Él. Entonces usted entreguele toda esta situación. Quédese callada. Eso sí, no se deje golpear. Quédese callada, espere en el Señor, no se vaya para ninguna parte, para dónde se va a ir con dos muchachos también, a desubicarlos. Y pídele a Dios que le dé un trabajo, pídele a Dios la, la capacidad de soportar que Dios determine su relación con, el, con, este, con su esposo, sea que lo transforme a él o sea que, ha, que haga algo para, para su vida. Gracias hermana, gracias querida amiga por escribirnos y veo la, su, su preocupación. Eh, son tres cosas que quisiera preguntarle y es muy importante que usted eh, vea, no mantiene en los niños. Usted dice que el dinero lo gasta en la bebida y en las amistades. Pero usted no trabaja. Están pagando casa. Entonces, ¿de dónde surge ese dinero? ¿Quién la está pagando? Los alimentos. ¿Quién lo está dando? Entonces, es muy importante que usted esté bien clara porque dependiendo de eso, usted puede ir al departamento de servicios sociales y le van a ayudar. Pero en este caso, entonces le van a responsabilidad a él a sacarle el mantenimiento de los, de los niños. Así que usted tiene que estar bien consciente cuál es el caso. El hecho de que usted, como dijera la misionera Medina, el hecho de que usted no tenga papeles, eso no es motivo para no hacer. Aquí hay muchas formas que se puede hacer. Usted puede, solamente es que quién le va a cuidar a los niños durante que usted está trabajando. O sea, que se puede conseguir que usted pueda limpiar casa, ¿entiende? Y cosas así. O puede también cuidar niños. O sea, que el, el, el punto aquí es, usted no tiene que irse de la casa. A menos que no haya amenaza y que haya peligro. En ese caso, sí. Pero si él es el que está siendo violento, usted puede poner una orden de restricción. Entonces, él se va a tener que responsabilizar. Y ahí ya usted puede ir a aplicar el bienestar público para que le den alimento, le den cheque para seguir pagando la renta y más lo van a sacar el dinero a él. Eso en dado caso, que él se ponga violento en la forma que usted dice, por la bebida y cuánta cosa, y que viene a insultarla y que no quiere estar con usted. Pero si él dice que quiere mantenerlo, yo pienso que le dé el dinero. Y si tiene que llevarlo a la corte, no tenga miedo que la van a deportar, no tenga miedo que No, en este caso lo que usted tiene que estar seguro es el derecho de esos niños son ciudadanos americanos. Nacieron aquí. Y usted es la madre. Ellos no nacieron del aire. No nacieron de un animal. No nacieron de la calle. Nacieron en usted. Así que él no se puede quedar con esos niños. Usted es la madre. Ahora, mire bien lo que dice la palabra del Señor. Yo no estoy diciendo que se divorcie si está casada. No estoy diciendo que se vaya corriendo porque no le conviene. Lo que quiero que usted tenga una cabeza. Tranquila y fría para tomar decisiones sabias y firmes y puede ayudarle a estos niños y hay que confrontarlo a él. Mire bien, mire lo que dice aquí Jeremías. Vamos a leer Jeremías, capítulo 33, versículo del 3 hasta el versículo 7. 33. Sí, del, del 3 al 7. Clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová Dios de, los, de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí. Yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro, mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de, de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. ¿Ok? Son promesas de parte de Dios. Dios va a sanar, Dios va a quitar, Dios va a limpiar. Solamente usted tiene que clamar a Él. Como dice ahí, clama a mí y yo te responderé. Al usted escribirnos, ya usted está comenzando a clamar a Dios, porque no vamos a orando por usted. Pero de suma importancia, usted tiene que tomar decisiones sabias y firmes. Y en este caso hay que confrontar a este hombre. Y si ustedes están casados, es él tiene obligación de mantenerla a usted. Es su responsabilidad ante la ley de mantenerla y a los niños por igual, así que no puede decir que no tiene que mantenerla, sí, tiene que mantenerla a usted, inclusive puede, tiene que darle dinero a usted y a la niña, en dado caso de que él quiera echarla de la casa, ¿están pagando mortgage o están pagando renta? Esa es la, 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 la pregunta, la tercera pregunta que quiero saber, usted ve, porque dependiendo de eso, usted puede tomar decisiones, ahora, ¿él necesita consejería también? Sería bueno que usted me llame, y podemos ir a su casa y hablamos con él y con, él y con usted. El teléfono es 978-835-2911. 978-835-2911. Llámenos inmediatamente. Con la ayuda del señor, podemos visitarla y ayudarla. Si, tenemos que, si usted no está recibiendo de bienestar público, porque el esposo está en casa, porque si está en casa y está trabajando, pues no va a cualificar. Pero puede cualificar para los cupones. Y aún puede cualificar para el Medicaid. TV. son agencias del gobierno que le ayudan a los niños. No a usted, pero a los niños sí. Por lo tanto, también usted puede conseguir trabajo cuidando casa, cuidando ancianos y cosas por el estilo, limpiando. Llámenme, veremos orientarle mejor, ¿entiende? Y así podemos hacer una cita y podemos dialogar. ¿Cuál es la causa de que este hombre no quiere? mantenerla y mantenerla usted, viven discutiendo, le ha hecho usted algo, ¿cuál es la causa? Solamente usted nos dice que está borracho, que volvió a los aceptar, que era cristiano, y que ya no, no está sirviendo al Señor, y que le dice esto y que le dice aquello, pero ¿cuál es la causa de esto? ¿Usted me está entendiendo, querida amiga o hermana? Hay un Dios vivo, hay un Dios que hace justicia, hay un Dios que no tolera el pecado, pero sí al pecador, y este hombre necesita de Dios, y como él tiene conocimiento de Dios, porque él estaba en, la, en las cosas del Señor, pues el enemigo posiblemente es que lo está usando, ¿me entiendes?, el enemigo es que lo está usando, para desorientarla, para preocuparla a usted, para que usted se vaya corriendo, y aún, porque como dice la, la misionera, él no tiene tiempo para los niños, si él está bebiendo y andando, él no, él no tiene tiempo para los niños. ¿Cuál es la luz entonces de que le dice a él que se va a quedar con niño? Mentira. Eso es una amenaza. Es una amenaza y un chantaje. Exactamente. Así que por eso, usted tiene toda la de ganar. Pero me gustaría que nos llamara y podemos hablar más y podemos aún ayudarlo a él. Porque necesita despertar del letalgo en que se encuentra. Lo que yo veo más aquí es una malicia diabólica para destruir el hogar, destruir la familia. Y como usted no tiene papeles, pues entonces él trata de desorientarla. Para quedarse con los niños, tal vez coger con otra mujer. No sabemos si eso es cuál es, pero si hablamos con él y hablamos con usted, así podemos darnos cuenta cuál es la causa. Solamente estamos escuchando la versión suya, pero ¿qué dice él? Así que vamos a estar orando. Pero no deje de llamarme. Mire aquí: 978-835-2911. 978-835-2911. Hermana misionera, ore por ella y por el hombre para que el Señor tenga misericordia. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por todo, te damos gracias por esta mujer que sacó de su muy ocupado tiempo para um, preguntar, Señor, y para buscar consejo de parte tuya, Señor. Por eso te rogamos que la bendigas, que la dirijas y que determines en ella, en su hogar y con sus hijos. Tú sabes qué es lo que más conviene y como tú eres Dios y como tú conoces todas las cosas, buen Padre. Te ruego que le ayudes. Tú conoces las intenciones de ambos corazones, Señor, de ella y de su esposo. Determina conforme a eso, Señor. Por favor, ten misericordia y dale a ella la fuerza y la capacidad para seguir adelante, para ser una buena madre. Y a este hombre, Señor, transforma su corazón. Dale, Señor, amor por su esposo y por sus hijos. Y permite que la luz del Evangelio alumbre también, Señor, en ese corazón. Y que Cristo pueda venir y reinar en él. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien, hoy entramos de llenos a nuestro tema sobre la familia. Y el tema central es la familia sobre el tapete. La familia sobre el tapete. Son conflictos, son dificultades que la familia está pasando hoy en día. Hermana Misionera, ¿qué usted puede decir sobre la buena relación entre esposo y esposa y luego entre los hijos con los padres? ¿Qué yo puedo decir sobre eso? Bueno, hay tiempos difíciles, Ajá. obviamente. Hay, um, hay un desajuste en todos los hogares. Yo puedo decir que en todos los hogares. unos desajustes son visibles, otros son ocultos, otros todavía no se han otros, otros todavía no, o sea, no, no, se, no, se, ven tan a la luz, porque entre las cuatro paredes de un hogar no se puede percibir todo lo que viven uh -huh. allá. Uh -huh. Pero, pero yo puedo decir que eh, si hay un, de un desajuste muy grande, me parece que solamente la misericordia de Dios puede um, la misericordia que Dios tiene a, a nosotros puede restaurar y mejorar lo que está aconteciendo en, esta, en, est en estos tiempos con los hogares. Empezando por porque eh, los, las personas no son honestas, uh -huh. ah, continuando por la infidelidad, eh, siguiendo con, con, la, con, la, fal con la, enfriadez, la enfriadez del amor que ha uh -huh. ocurrido últimamente, dice la palabra. Dios en Mateo 24 que a causa um, de la maldad de, mu, la, de la maldad el amor de muchos se enfriará y entonces es verdad muchos, muchos aún personas que temen de Dios, personas que, que han estado en los caminos de, del Señor que son hijos de Dios uh, en parte el amor se les ha enfriado y, y, y han, dejado, han dejado lo de Dios por otras cosas uh -huh. y, y el, el, el enemigo es muy, um, muy sofisticado, le digo yo, porque él trata, y busca la manera más astuta de eh, um, quitar la atención del, o sea, de, de desviar la atención del, del ser humano hacia otras cosas y quitar la mirada de Dios. Y él lo hace de la manera más... Sutil. Sutil, uh -huh. porque um, lo hace con los hijos lo hace con la esposa o con el esposo, lo hace con el trabajo, lo hace con... O sea, lo hace con cantidad de cosas para desviar. Uh -huh. Y eso me parece muy triste porque eso es lo que ha traído la enfriadez que hay. Y la falta de amor, la falta de comprensión, de respeto, de honestidad en las familias. Uh -huh. Gracias, hermana. Sí, es real. Tenemos muchísimos conflicto por la mala comunicación en vez de la buena comunicación. Y dentro de la buena comunicación, es lo que usted dijo, en mi número uno, no hay respeto. Al no haber respeto, nos insultamos. Uh -huh. Al insultarnos, pues automáticamente no tenemos deseo de tal con esa persona. Y ahí entonces viene el enfriamiento del amor. Entonces se enfría el amor. Por ejemplo, si hay una planta que va creciendo y no se le echa agua y no se cuida, ¿qué pasa con esa planta? Sí, se seca se seca se marchita uh -huh. y eso es lo que está pasando el amor se está enfriando se está marchitando uh -huh. porque no hay qué buena ¿Cómo? comunicación o sea no hay buenas palabras tiene no se le está echando agua que eso es echarle agua eh, el respeto eh, la forma de, de, de cómo nos hablamos no nos hablamos con, 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 con eh, honradez con cortesía no mentimos el uno al otro eh, nos gritamos el uno al otro y esas cosas está enfriando el amor dentro de la familia una de las cosas de la buena comunicación yo siempre digo en, en consejería es parece escuche y vea o sea en la buena comunicación es eso por qué porque si una persona está hablando él es muy importancia que el otro esté que cómo escuchando escuchando y para estar escuchando tiene que estar callado no le interrumpa, y eso es lo que tenemos en la mala comunicación: que le interrumpen a la otra persona y no le dejan hablar, y la otra persona, para poder poner sus puntos de vista, trata de gritar. Y entonces la otra persona trata de qué? De gritar también. Y ahí ya se faltaron el respeto. Y ahí viene entonces el conflicto. Amadas parejas que están observando el programa, recuerden, tres puntos de suma importancia para la, la buena comunicación: número uno. Escuche. Dos, vea. Y número tres, deténgase. O sea, no hable. No le corte a la otra persona. Deje que la otra persona termine su punto. Y cuando termine su punto, usted analiza. Ahora, mire, mire bien. Mientras la persona esté hablando, no vaya usted a estar pensando qué es lo que usted le va a responder, qué es lo que usted le va a decir. Porque entonces no está entendiendo lo que él está diciendo. Y usted va a interpretar por otro, por otro lado que no es la respuesta que la persona está esperando. O sea buena comunicación, que usted tenga que escuchar lo que le está diciendo, no se ponga a ibanar y a buscar qué le voy a decir, porque no va a escucharlo a él o a ella para darle unas buenas respuestas si él le pregunta cuánto son 2 y 2, porque está pensando yo le voy a decir que 18 por 24 son tantos, cuando él le está preguntando o oh, una pregunta clave que está esperando que usted le conteste, pero usted entonces no le va, no le va a dar la respuesta correcta, y eso es lo que pasa cuando está pensando otra cosa, está pensando en usted y no está pensando en la persona que está adelante. Por eso tiene que verlo o verla para entender. Y eso pasa con los hijos también. En las buenas comunicaciones con los hijos. Necesitamos escuchar a nuestro muchacho. Escuchar a nuestros hijos. O sea, escucha razones. Si usted no ha instruido a sus hijos, no le ha corregido, no ha sacado tiempo, no venga usted cuando ellos cometen errores. No venga usted a quererlo ahora castigar y hacer cuantas cosas. Porque usted no ha tenido el tiempo para enseñarle. Y eso está provocando a ira. Vamos a ver lo que es la palabra de Dios. En Efesios 6, 4. Efesios 6, 4. Y, vos, y vosotros, padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ese es uno de los problemas que tenemos, queridos padres. Que nosotros estamos provocando a ira. ¿Y cómo le provocamos a ira? Que no le escuchamos, le ponemos reglas caprichosas, no reglas que puedan instruirlo, sino reglas que, queremos, que tratan de esclavizarlo. Muchas prohibiciones y no le damos el porqué, le prohibimos mucho negativismo y no le damos el porqué de eso. Entonces, por eso ellos están rebelándose, desobedeciéndole a ustedes por cuanto se encuentran cohibidos y esclavizados. Y ya le ponen a ustedes, no, y ellos ya no quieren irse de la casa y le hacen las cosas imposibles a ustedes para que le den la libertad. Y la libertad se convierte en libertinaje. Es muy importante, primeramente, comencemos a adietrarlo en la monetación del Señor, como dice ahí. Ahora, ustedes hijos, es de suma importancia que tienen que aprender a respetar a sus padres. Sus padres siempre van a ser su padre, aunque usted tenga 100 años. Tienen que aprender a respetarlo, a escucharlo, a obedecerle, aunque se le parezca que es difícil y que las reglas que le están poniendo es por encima de todo y que es una esclavitud. Son sus padres, y en ese caso usted tiene que aprender a respetar. La dice, someteos en el Señor. Vamos a leerlo. Ahí mismo en el versículo del 1 al 3 de ese capítulo 6. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Te ves? No dice que te someta a lo que te tratan bien. No, no. Dice a vuestros padres. Y la palabra es porque tú es justo. Eso es todo lo que te dice el Señor. Obedecer, honra a tu padre y a tu madre. Porque esto es justo. Segundo, porque es un mandamiento compromisa. Y es que todo lo que honran a sus padres le va a ir bien. Porque hoy tú eres hija, hijo, y mañana tú vas a ser padre. Entonces tus hijos te van a obedecer, se van a someter. Porque lo que tú siembras, eso tú vas a cosechar. Si eres una mala hija, si eres un mal hijo. En el mañana, cuando Dios te dé los hijos, no te, va, no te van a, a, a obedecer. La misma cosa que tú estás haciendo, te la van a hacer a ti. La Biblia dice que, lo que, que todo lo que uno siembra, eso cosecha. Que todo lo que tú haces, eso te van a hacer. Entonces, por eso tú tienes que aprender a educar, a obedecer, a someterte con tus padres. Y te va a ir bien. Dice de larga vida, óyeme bien. Casi hoy en día los jóvenes no, no tienen mucha, mucha vida. Mueren temprana edad y aún sin casarse. ¿Tú me estás entendiendo? No le va bien porque su forma no son correctas. Pero hay una promesa ahí clave para ti. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Hay otra cita que yo quiero darte, querido joven. Está en Proverbio, capítulo... 26 besos 23. 20, 26 23. 26 23. Mm. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios liso, lisonjeros y el corazón malo. Oye bien, ¿cómo qué? Como escoria de plata. Quiere decir que aunque sea un, una moneda fina, no se ve el valor. Tiene escoria, tiene su se, 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 se le ha ido el valor que tiene. Y no es apreciable. Así es el corazón malo. Un corazón malo necesita entonces una limpieza. Y en ningún lugar tú vas a limpiarlo. Vamos a ver el revés, capítulo 23, verso 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos sí entonces como tú no vas a encontrar porque tienes coria está sucio el señor te dice dámelo que yo te lo voy a limpiar porque quien hizo el corazón sabe una cosa quien hizo el corazón fue dios entonces él te lo está pidiendo para que tú se lo entregue a él sabes por qué porque él quiere que tú lo veas vete ahora a mateo en el capítulo 5 el versículo 8 es importante que entiendas esto querido hijo entonces eso se llama buena comunicación cuando tú puedes venir al Padre Celestial, al Padre Verdadero. Oye, ¿cómo dice aquí ahora? 5.8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Tú ves? Entonces, al tú darle el corazón a Dios, Él te lo limpia. Entonces tú vas a verlo, porque para tú darle el corazón, tiene que entregarse, tiene que verlo, sí. Entonces, eso es importante. Los de limpio corazón van a verlo, sí que van a recibir bendición, van a recibir prosperidad. Larga vida, le va a ir bien en todo lo que hace, en la escuela, eh, en el trabajo. Si se casa en el mañana, una buena esposa, un buen esposo, dame, hijo mío, tu corazón. Aquí tú no puedes guardarlo. No hay lugar. Pero si se lo da a Dios, Dios te va a ayudar. Buena comunicación. Hermana misionera, ¿qué más podemos decirle para una buena comunicación y una buena relación entre la familia? Porque usted sabe bien que los hogares están deteriorados. Hay muchas contiendas, divorcios, dificultades. ¿Cuáles son las causas y de qué manera podemos ayudar que estos hogares se puedan restablecer otra vez y unirse como es debido? Bueno, la palabra de Dios dice que sin mí, lo dice en Juan 15:5 dice lo lejos. Sin mí nada podéis hacer. Uh -huh. Entonces Yo soy la vida vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer eh, el árbol uh, el árbol tiene ramas uh -huh. y las ramas son las ramas que producen los frutos si las ramas las des despegamos del árbol y las llevamos para casa a ese... A ese a esa rama no le va a crecer fruto, uh -huh. porque necesita estar pegada uh -huh. del árbol Correcto. Para, para poder producir sí. el fruto. Uh -huh. Es igual nosotros para poder, para nosotros poder producir algo bueno, fruto, tenemos que estar pegados del árbol, que es Jesucristo. Si Jesucristo no es el centro del hogar, si Jesucristo no es el árbol, de ese hogar, entonces, ¿qué vamos a dar? ¿Qué podemos esperar? Si la palabra dice que toda dádiva buena procede de, procede de Dios, uh -huh. el hombre solo no es capaz de dar nada bueno. Entonces, para nosotros poder dar algo bueno, para darle algo bueno a nuestros hijos, para darle algo bueno a nuestra sociedad pero sobre todo para darle a Dios lo que él merece, la gloria, la honra y el honor. Necesitamos ser ramas que estén pegadas del fruto, atadas al, al fruto. A, perdón, atadas al árbol. Entonces, fuera de Dios no podemos hacer nada. Como estamos viviendo fuera de Dios, como cogimos y cortamos con un hacha la, las ramas del árbol, por eso nos está yendo mal. Por eso esta sociedad está mitad perdida y mitad uh -huh. rumbo al precipicio. Por esa razón, porque nos hemos apartado de Dios, porque nos hemos apartado de la verdad, porque nos hemos apartado de lo primero que él nos dijo, porque esta palabra no la vemos como no la vemos como lo que es. Esta palabra es inspirada por Dios, fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Y esta palabra tiene todo, 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 todo lo que necesitamos saber. Este es el manual de la vida. Ustedes saben que cuando uno compra algo, un, un, un aparato, un cajón, un, un electrodoméstico, cualquier cosa que compremos, trae un librito. Hay unos libritos, y los libritos traen instrucciones, traen un manual de, de uso. Vienen en muchas lenguas, en muchos idiomas. Mire. Igualmente Dios lo hizo así. Lo que pasa es que cuando nosotros nacemos, Dios no nos puede pegar esto aquí, porque entonces, imagínense, sino que Dios la hizo y la hizo así como el manual de instrucciones que viene con muchos lenguajes. Esto, esto ya está en muchas lenguas, en, en muchos idiomas. Pero lo que pasa que es que Dios la hizo para todos nosotros. Uh -huh. Y tiene, y tiene, tiene un trasfondo histórico, pero también tiene el futuro tiene el presente y lo que ya pasó. ¿Qué más queremos nosotros sino vivir la palabra de Dios? Y, y, y si queremos dar algo bueno, tenemos que estar pegados del árbol. O sea, tenemos que ser, tenemos que depender de Dios. Y tiene, para que los hogares y los hijos y todo funcione normal, tenemos que regresarnos a Dios y ser lo que era antes. Uh -huh. Sí, tiene mucha razón, hermana. Eh, otro punto esencial, ¿qué papel está desempeñando el gobierno para impedir el derrumbe total de la familia. Nada. ¿Y qué papel está jugando la iglesia para Por detenerlo? Nada. El gobierno no está haciendo nada para detener el derrumbe de la familia. El gobierno está construyendo más cárceles, está construyendo más instituciones mentales, está invirtiendo más dinero en, en estudios, en research, en, en, en descubrimientos y en lo farmacéutico para poder pre prescribir más medicamentos um, psiquiátricos, más cárceles para que los hijos de, las, de estas familias que están totalmente perdidas vayan a la cárcel y meterlos allá para siempre. Eh, o sea, el gobierno no está haciendo nada para, o a mi opinión, el gobierno no está haciendo nada. Antes está, o sea, no está haciendo nada preventivo. Uh -huh. Están allá al fondo con las cárceles con los medicamentos, o sea, están al fondo del precipicio y, y entonces cuando las personas tocan tocan allá a fondo, lo que hacen es que uno los envían a la cárcel, o los envían a, a, un, a un hospital mental o los, los empastillan, los adormecen con medicamentos, pero absolutamente nada más. No. Eh, la iglesia, las iglesias... Que es el estado de las iglesias, y esto es también mi opinión. Y como yo ve, yo, ve, yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, así lo puedo percibir. Las iglesias nos estamos preocupando por un local más grande, mejores sillas, la carpeta más fina, más espacio, más dinero en el banco. Mientras que las familias se destruyen, se desunen. Y tampoco estamos haciendo nada, porque ni preparados estamos para confrontar problemas tan básicos como el matrimonio entre, 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 entre el, eh, el mismo, el mismo sexo, sexo, entre los jóvenes que vienen en la iglesia con influencias de homosexualismo, de lesbianismo, de drogadicción. A un, a, a un siervo de Dios le traen, bueno, vamos a llamarlo un siervo de Dios entre comillas, le traen un joven, a, un joven con esto. Y lo primero que hace es que lo echa para afuera, uh -huh. porque no quieren lidiar, no quieren confrontar la situación. Entonces, nadie está haciendo nada. Uh -huh. eh, lo que yo veo que podemos hacer es devolvernos a Dios, uh, ser, genu ser genuinos y, y esforzarnos por ser primero honestos con Dios, porque Dios lo sabe todo, aunque nosotros no seamos honestos con los demás. Dios y, y, y no queramos ser honestos con Dios, dice que de Dios. ¿Dónde, ¿Dónde podremos huir que Dios no esté? Mm. En ninguna parte. Mm. Así que eh, nadie está haciendo nada. Y no está haciendo nada porque. Y, y yo pienso que en parte Dios está permitiendo eso para dejarnos ver que Él es Dios mm. y que Él, merece, Él merece, que Él es el que tiene el control de todo. Amén. Y Él permite eso para dejarnos ver que en verdad estamos en los últimos tiempos, que en verdad de todo todo este mundo va a la perdición y que en verdad estamos como en los tiempos de Noé. Uh -huh. Es real, claro que sí. Algo importante que usted acaba de decir, que estamos en los últimos días y a estar en los últimos días se está enfriando ¿me entiende? La vida espiritual de la, de, de la persona ¿hay algo que podemos leer? Busquese ahí, en el libro de los hechos uh -huh. hechos de los apóstoles Léase el capítulo 1 y versículo 7. 1:7. Uh -huh. Y les dijo: No toca a vosotros saber los, los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ellos le hicieron una pregunta: ¿Cuándo será esta cosa uh -huh. que te acaba de decir? De, el fin del mundo y todo. No le toca a ustedes saber. ¿Por qué? Porque ya estaba escrito. Que iba a ser así. Ahora vea cómo dice el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. ¿Por qué Él dice allí que necesitamos poder? ¿Por qué necesitamos poder? Porque vuelvo y digo, de Dios viene toda la deba buena. Si nosotros tenemos algo bueno, es porque Dios nos lo dio. No porque nosotros lo tenemos, es porque a Dios le plació darlo. Nosotros necesitamos la capacidad, y yo lo veo así. Nosotros necesitamos la capacidad, la fuerza de Dios con nosotros para poder confrontar todas estas situaciones. O si no, este mundo estuviera como por ahí hay un programa de zombies. Este mundo estuviera así, con gente loca, más loca de lo que ahora, más, más loca de lo que hay ahora. Uh -huh. Porque no, la, no podríamos confrontar las artimañas del enemigo uh -huh. y no podríamos pelear la buena batalla uh -huh. que Dios ha permitido que nosotros peleemos mientras que estemos aquí en la tierra. Amén. Vamos a Efesios, mire por qué necesitamos poder. Tanto lo que acaba de decir nuestra hermana misionera, y mire lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es nuestra batalla? ¿Cuál es nuestra lucha? ¿Cuál es nuestra guerra, nuestro confrontamiento? ¿Con quién es? Capítulo 6, versículo 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Se ve. La lucha es con espíritus malos. Dice ahí, con poderes en, la, en las regiones celestes. No es con carne y sangre. Ese es uno de los problemas que tenemos. Que la iglesia y lo político y los gobiernos están luchando, creen que están luchando con la gente. Porque un espíritu no se ve. Entonces, como los espíritus se meten a la gente, por eso tenemos la rebeldía de los hijos contra los padres, los padres contra los hijos, entre las parejas, eh, entre los hermanos. Entonces, necesitamos poder. El único poder que sobrepasa el poder de Satanás es el poder del Espíritu Santo. Entonces, necesitamos ese poder para poder confrontar al enemigo. Por eso nos dice, hay vestido de las armaduras de Dios. Y una de las de Dios es el poder del Espíritu Santo. Vamos ahora al a libro de Joel, capítulo 2, para que vea que estamos en los últimos días. Como te acaba de decir, estamos en los últimos días. Entonces, por eso el Señor iba a derramar de su espíritu en los últimos días. Entonces, hay que buscar el poder de Dios. Hay que buscar el poder del Espíritu Santo. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Te, Termina la de 31. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra: sangre y fuego y columnas de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Debe. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder confrontar. Estamos en los últimos días. Si el Señor dijo que iba a dar su Espíritu, porque sabía que lo único que podía controlar este poder satánico y diabólico de maldad en las regiones celestes es el poder del Espíritu Santo. Y para que ese poder venga a nosotros, tenemos que ser santos. Tenemos que limpiarnos porque no mora templo en templo sucio. Entonces necesitamos nosotros. Vamos a lo que dice 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Estamos diciendo que necesitamos poder para poder confrontar la situación y para que el hogar se pueda unir. No es con fuerza ni con, ni con espada, es con el Espíritu Santo que nosotros podemos vencer la tentación y las dificultades. 1.9 Sí. Y si, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Debe! Tenemos que confesar nuestros pecados al Señor para poder limpiarnos. Porque recuerde, el Espíritu Santo no puede venir a una persona que está sucio. A una persona que, que, que apesta y el pecado apesta y Satanás apesta, sufre. Entonces tenemos que ser lavados con la sangre de Jesucristo. Con esa sangre al limpiarnos, entonces el Espíritu Santo viene y nos acaricia y habita, habita en nosotros. ¿sí? Porque el Espíritu Santo está a nuestro alrededor, pero en muchas partes no habita. Entonces tenemos que tener el Espíritu Santo a nuestro alrededor y en nosotros. Es más, vamos a leerlo. Vamos a Juan, evangelio de Juan capítulo 14, <laughs> versos 15 al 17. Juan 14, versos 15 al 17. Juan 14, 15 al 17. <coughs> si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. <coughs> el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Ni le conoce, por, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. ¿Te ve? Eso es muy importante que entienda: el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. El mundo no puede verlo. Entonces, ese poder es que necesitamos para poder confrontar los poderes diabólicos y satánicos. Si en cada hogar, si en cada matrimonio, si en cada hijo, si en cada padre, si en cada familia está el Espíritu Santo no habrá demonio que destruya esa familia o destruya ese hogar. Si en cada país y en cada ciudad está el Espíritu Santo, la malicia se van de las ciudades, los corazones de los políticos son transformados, la reviación de la mente de los seres humanos será cambiada a positivismo, a paz, a unidad. No habrá robo, no habrá criminalidad, no habrá violencia. No habrá infidelidad, no habrá engaño, no habrá maldad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es paz. El Espíritu Santo es paz. Y eso es lo que la gente necesita hoy en día. Y el Señor dijo que en los últimos días derramaría de su Espíritu sobre toda carne, dando a entender, no carne de animal, dando a entender raza, cultura, negro, blanco, prieto, a toda raza, porque de antes solamente lo tenían cinco clases de personas. Pero ahora lo va a tener todo el mundo que acepta a Jesucristo. De antes solamente lo tenían los sacerdotes, los jueces, los reyes, los patriarcas y los profetas. Eran la única persona que tenían el poder del Espíritu Santo. Y era temporero. Pero ahora lo tenemos permanente cuando hemos aceptado a Jesucristo. Porque Él es el que va a identificar que nosotros somos hijos de Dios. Váise a, a Juan. O a Romano mejor, Romano 8.16. Romano 8.16 habla claramente sobre esto. Que Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque va a haber, va a haber mucho engaño, va a haber mucha falsedad. Y la gente se va a hacer pasar como que son de Dios cuando no son de Dios. El poder de Satanás se va a sentar en el templo. Las iglesias van a estar corruptas. Las iglesias va, 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 se van a dividir. Y va a haber dificultades terribles. Y mucha gente predicando en ropa menores. Que no están aptas para hacerlo. Ni enseñar. Pero Satanás se va a sentar allí. Se va a sentar. Por eso es que necesitamos el Espíritu Santo para que Él descubra toda esta cosa. Porque dice la Biblia que van a ser engañados si fuese posible a unos escogidos. ¿Usted ve? Van a ser engañados. Va a haber mucha maldad. Va a haber mucha hipocresía. Es más, vayan a 2 de capítulo 2. segunda de, traducción de capítulo 2, versículo 4. Para que vea que eh, eh, este poder diabólico se va a sentar en el templo haciéndose pasar por Dios. Haciéndose pasar por Dios. Por eso que muchas veces van a enga ser engañados. Pero el que tiene el Espíritu Santo va, va a discernir, va a distinguirle una cosa de otra. Y necesitamos tener ese poder divino. Capítulo 2, versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Amén, usted ve. Se va a sentar y está sentado. ¿Y cómo está sentado? Por la inmoralidad, por la corrupción, por la mentira, por el engaño. Por eso está sentado. Se está haciendo pasar por Dios. Le están dando a Dios cosas que no son. Culto a Dios que no son de él. Dios no se come todo lo que usted le tira. Todo lo que usted dice. No, no, no. Dice la Biblia que de, de la abundancia del corazón habla la boca. Y estamos viviendo una vida de hipocresía y de engaño y de maldad. Por lo tanto, la única persona que puede distinguir entre lo bueno y lo malo es aquel que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Y el Señor dijo que en los últimos días lo iba a dar. Y son aquellas personas que aceptan a Jesucristo. Que guardan su mandamiento. Ya lo leímos. Todo aquello que aman a Jesús y guardan su mandamiento van a recibir el Espíritu Santo. Hermana, en, en corta palabra, ¿qué puede decir a la persona para que puedan recibir el Espíritu Santo? Tienen que confesar a Jesús como Señor y Salvador. Ajá. Ajá. ¿Y qué más les puedo decir? Sí. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5, del 16 al, 20, el, al 23. Estás siempre gozosos, Oras sin cesar. Da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apagues el es al Espíritu, no menosprecies las profecías, examínalo todo, retén lo bueno, absteneos de toda espe especie de mal y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eh, es real. Entonces si buscamos a Dios... Si venimos a Jesucristo... Tenemos paz para con Dios... Y cuando Él venga en las nubes... Como dice ese versículo... Entonces vamos a encontrarlo... ¿Quieres tú eso? ¿Quieres el Espíritu Santo para que te guíe a toda verdad? Solamente tienes que repetir conmigo esta oración... Dice... Señor... Gracias... Por Jesucristo... Acepto a Jesús... Como Señor... Y Salvador de mi alma... Yo creo que Jesús... Nació por obra y gracia del Espíritu Santo en la Virgen María. Yo creo que fue crucificado, que fue sepultado, que resucitó al tercer día de entre los muertos y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Oh Dios, escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname del poder de tu Espíritu, que lo necesito. Te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén. Yo se lo voy a orar. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Mira esta vida que han hecho, esta confesión. Recíbelo. Perdónalo. Lávalo con la sangre de Jesús. Y llénalo del poder del Espíritu Santo. Bendice a la familia y nuestro gobierno, nuestra comunidad y nuestra nación. Para la gloria y la honra de tu nombre. Te lo pedimos, te lo suplicamos. Ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mira aquí en nuestra pantalla la edición de tu teléfono llámenos, escríbanos, estamos para servirle mientras la misión de se despide de ustedes Amén, bendiciones, que Dios esté con todos ustedes pero sobre todo su paz Amén, bendiciones, nos veremos la próxima semana Se quiten no ha venido, porque viene muy pronto hasta pronto con la ayuda del Señor